Amigos, bienvenidos a Drone Azul, yo soy Daniel y hoy les traigo un video bastante interesante, un video sobre Mavic 2 Air para principiantes. Muchas veces cuando nos compramos drones nuevos, sí vemos los videos y vuelan bien padre y no sé qué, y la media hora de vuelo y la resolución de la cámara y todo, pero no nos dicen muchas cosas que cuando estás volando suceden y no sabemos cómo arreglarlas. Entonces les voy a dar uno de los mejores consejos que a mi parecer me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho cuando empecé a volar drones, ¿no? Ok, empezando. Estos drones sí es real que vuelan media hora, pero no es recomendable para nada que los vueles media hora, porque para empezar, este dron tiene un return to home. Tú se lo puedes configurar en el celular, cuando estás volando y todo, pero el return to home se activa solo al momento de llegar. Tú lo puedes configurar, pero al momento de llegar cierto porcentaje, normalmente 5% o más, al 10%, tú creo que lo puedes configurar hasta 15%. Lo puedes configurar y regresa solo el dron. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque en teoría regresa a donde tú despegaste, pero muchas veces o te mueves tantito o hay árboles, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de esto. Entonces hay que regresarlo, y lo que yo recomiendo es cuando estés en un 20-30% de la batería, lo bajes y aterrices y cambies de batería, porque si no se puede activar el return to home solo y puedes estrellarte y ya vale más. Y también le sirven mucho a estas baterías, obviamente son baterías de litio, li-ion, esta es, pero obviamente si la cuidas mejor y no las descargas tan abruptamente, te van a servir mucho mejor y te van a durar 4 años de vida, 5, sin problema. Entonces no lo descargues nunca al 100. Otra cosa muy importante para volar a nivel del mar, es real que tu dron vuela un poquito más, o sea, en la playa, algo así. Tu dron sí vuela un poquito más, unos 3-4 minutos más, eso es muy bueno, porque el aire es más denso, entonces al dron le cuesta menos trabajo levantarse, ¿no? Pero no te dicen que hay arena, entonces lo que necesitamos hacer es despegarlo desde la mano y atraparlo en la mano. Entonces es un problema, ¿por qué? Porque cuando lo tienes abierto, supongamos que ya vamos a despegar y que alguien te va a ayudar. Eso es muy recomendable, que alguien te ayude, pero tú le tienes que explicar cómo hacerle. ¿Por qué? Porque se lo das a las personas, les dices, mira, agárralo de aquí abajo y ayúdame a despegarlo. Entonces la gente va a hacer así, y he visto muchas personas que al momento de que tú prendes las hélices, el dron ni siquiera tiene sustentación solo y lo avientan. Entonces el dron hace como que esto y ya se estabiliza. El problema es que entre lo que hace esto, se te puede caer, puedes chocar contra algo, puedes darle a alguien. Entonces tú le tienes que explicar a la persona que te está ayudando, oye, tienes que ponerlo así, casi casi solo sostenido, y dejar que el dron, obviamente alejado de la cara, ¿no? Y que el dron se eleve solo, tú no lo tienes que empujar, no lo tienes que aventar, no nada. El dron se va a elevar solo de tu mano y va a volar solo. Y tú, al momento de aterrizarlo, exactamente lo mismo. Este dron tiene algo que a mí no me gusta. Yo lo aterrizo mucho en la mano. Te detecta que hay algo y ya lo dejas el joystick hacia abajo y aterriza. Esto no se puede desactivar, ya lo intenté y no se puede desactivar. En otros drones sí se puede desactivar, en este no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nada más que no se esté moviendo. Si vas en un barco o bote, tienes que decirle al capitán que se detenga totalmente, porque si no, va a ser imposible que aterrice. Y obviamente, al momento de aterrizar, tienes que tener cuidado de no meter tu mano hasta acá arriba, porque te va a pegar las hélices. Entonces tienes que agarrarlo aquí, chiquito, con fuerza, y esperar hasta que se apague y listo. Entonces ese es un muy buen tip. Este dron viene con unos filtros. En filtros oscuros, ¿no? Que realmente yo no recomiendo mucho usarlos, porque
a menos de que seas un fotógrafo profesional, no te van a servir de nada. Hay uno demasiado oscuro, el 200, el N260, 250 y tantos, algo así. Es súper oscuro, solo te va a servir para fotos de larga exposición de día. Entonces, no tiene mucho sentido. Luego, yo lo único que usaría sería el más chico, el N16 creo que es. Pero aquí es el punto al que voy. Ese filtro, a menos te sirve bien si estás en un desierto, en nieve, algo así muy muy blanco, te sirve muy bien. Si no, no vale la pena. Pero lo que yo les iba a comentar es que este filtro, para ponerle ese filtro, hay que quitar esta tapita que tiene aquí. Y nadie nos dice cómo quitarlo, entonces lo único que es muy fácil, tienes que girarlo. Ahí está, lo giramos. Ay Dios, y se cae. Igual manera, lo ponemos chuequito. Y giramos. Y ya queda puesto. Esto tienen que agarrar obviamente la cámara y con los otros dos dedos ya lo giran. Y listo. Ese es un super tip. Porque nadie te explica cómo quitarle el filtro a esta cosa. Luego, para este dron venden varios accesorios, varias cositas. Hay algunos que yo recomiendo y algunos que no. Las lámparas, venden unos como foquitos, realmente no sirven de nada. Porque, pues no, no sirven totalmente de nada. No alumbran más, no nada. Solo hace que tu dron se vea mucho y es una idiotez porque también aquí abajo, este es un dron LED que brilla cañón. Entonces, no vale la pena. Lo que sí vale la pena es en el control. Tenemos aquí el control. Y ya le puse estampitas, pero así es el control. Yo compré este accesorio. Este accesorio que hace, se pone en la parte de aquí. Y ya le puedes colocar tu correa para colgártelo en el cuello y no te pese tanto el control. Porque pues obviamente este es un control grande. Y si te llega a cansar un poco, más el celular aquí arriba, entonces está bastante bueno. Lo puedes guardar aquí así. Enrollas el este y listo, ya tienes tu control con tu correa. Eso está padrísimo. Y otro que yo uso mucho, es muy incómodo. Ay Dios. Yo no uso la maletita que viene por default. Yo uso mis propias maletas, mis propias mochilas, porque yo viajo mucho. Entonces, pues este es mi compañero para todos lados, ¿no? Entonces llevo yo más cámaras, llevo GoPros, llevo micrófonos, entonces ahí me sirve mucho una maleta y no una maletita de solo del dron. Pero no sé si les ha pasado a ustedes, al momento de guardarlo, lo guardas, lo doblas todo, las hélices te quedan volando, luego lo tratas de meter y no se puede, luego una vez por meter el dron así en una mochila que no era obviamente para eso, se me rompió una hélice, así fue una cosa que no. Entonces, yo recomiendo una cosa de estas. Es como un tipo cinturoncito de plástico, bastante bueno. Se pone aquí abajo. Le da la vuelta. ¿Y qué hace esto? Agarra las hélices de abajo para que no se muevan. Y agarra las hélices de arriba. Nada más los acomodas tantito aquí en unos que tiene y listo. También que sirve esto, sirve para que el dron a veces se activa, que lo metes a la mochila y por alguna extraña razón se logra apretar. Entonces esto sirve para que no se apriete y no se prenda el dron y no se te, o sea, no pasa nada si se prende así cerrado. El problema es que la pila se descarga y ya te quedaste sin pila, entonces pues no vale la pena, ¿no? Pues con esto súper bien. Realmente hay que ser muy profesionales cuando trabajas con un dron, cuando lo usas para trabajar o cuando lo usas por hobby. Hay que practicar antes, en un principio cuando se lo compren, váyanse a áreas muy abiertas a volarlo, a ver cómo se maneja, a ver cómo se comporta. Y cuando ya agarren un poquito de más confianza y vayan a grabar, no sé, que se vayan de vacaciones y se lo lleven, nunca se confíen. Porque eso pasa que muchas veces que este dron, bueno este no, pero los Mavics, están en número uno de drones caídos y drones reparados. Entonces
hay que tener cuidado, porque pues aunque tengan 1000 sensores, se pueden caer. Entonces, amigos, ya saben. Pues bueno, amigos, hasta aquí les voy a dejar el video. Voy a hacer alguna segunda parte para más consejos para el Mavic Pro. Digo, Mavic 2 Air. Más hacia video, hacer cómo hacer tus tomas mejor, cuál es la mejor calidad que graba esta cosa, porque graba en 4K a 60 cuadros, pero muchas veces no es la que necesitamos. Entonces, pues bueno, amigos, si les gustó el video, denle like al video y suscríbanse al canal. Nos estamos viendo para la próxima. Bye.